Me costó darme cuenta de que lo que él quería era tenerme cuando él quisiese y como él dictase. Soy María Sclápez, psicóloga experta en relaciones tóxicas. ¿Has tenido alguna vez alguna? Cuando miramos a un espejo, prestamos atención a lo que tenemos delante de nuestros propios ojos y no nos paramos a observar todo lo que ocurre más allá. En la primera temporada de la Cámara de Gesell hablamos, a lo largo de seis episodios, con varias personas que han sufrido problemas de salud mental. Y no solo con ellos, también con aquellos que les acompañan en su día a día. Una relación tóxica es una relación dañina. Una relación dependiente es aquella que no podemos romper aún sabiendo que nos genera sufrimiento. Cuando nos damos cuenta de dónde estamos y queremos salir de ahí, Aparece el miedo a la soledad, a que nadie nos vuelva a querer. Por ello haremos todo lo posible para que la ruptura nunca llegue. Rocío Camacho y Maika Cabello han vivido relaciones tóxicas y ambas han tenido un final feliz. Y no es spoiler, que nos lo cuenten ellas mismas. A la pareja de Maika y yo, les escuchamos detrás del espejo. ¿Qué tal? Bien, pues nada, que estamos? estamos. ¿Cuántos años tienes? Tengo 25 años. 25. ¿A qué te dedicas? Uf, a muchas cosas. ¿A muchas cosas? A muchas cosas. Soy contable, tengo mi propia empresa de eventos, soy modelo, también he hecho alguna cosilla de actriz, pero súper poco, vaya. Y, y nada, tengo un certamen de belleza a nivel nacional. Pues una mujer emprendedora, pero en todas reglas. Sí, ¿no? sí, tal cual. Soy un culo inquieto, como se suele Ay. decir. Sí, bueno, yo me dedico a redes sociales, soy influencer, lo que se conoce como influencer a día de hoy, y también soy emprendedora, tengo un negocio también de, de nutrición, de, de entrenamientos, de hábitos saludables y demás. Creo que nos han traído aquí a hablar del tema de las relaciones tóxicas. ¿Quién hay detrás del espejo? De, eh, Atreyu. Atreyu es mi pareja, sí. ¿Y cuánto tiempo llevas con él? Pues un año y medio vamos a hacer, o sea, muy poquito, pero en ese año y medio, o sea, me ha enseñado a, a vivir lo que nunca había vivido anteriormente, por, por lo que he pasado con mis anteriores parejas, ¿no? Pues mira, yo justo llevo también, llevo un año y medio con, con mi chico, con Guille, y también para mí yo digo que ha sido como la primera relación sana que, que he tenido. Pero tú, ¿A qué edad tuviste tu primera relación más o menos? Mi primera relación fue cuando tenía 13, 14 años. Él era cinco años mayor que yo. Es que eras una niña. Sí, sí, tal Total, cual. O sea... pues, para mí era como... ¡Puf! Mi primera relación. Todo, ¿no? Claro, fue mi primer beso también con una persona. Al principio era como... Pues lo idealicé. Él tenía 18 y, y era como... Eh, no van a mirar mal la sociedad, tal. Entonces, bueno, pues había una ley que amparaba ese esas relaciones y la familia del menor estaba de acuerdo Ajá. y bueno pues se lo presenté de inicio a mis padres y tal y dijeron ti? mis padres que bueno que si yo era feliz pues que adelante que hiciera lo que quisiera ¿no? ¿en qué momento tú te empiezas a dar cuenta que tú dices esto me queda grande o no me siento perdida aquí? pues al principio era o sea me preguntaba cosas de, de política por la calle o cosas así de un poco de cultura ya de niveles superiores, porque yo con 13 años, sinceramente, pues como que la No, política... y que lo que te interesa es otra cosa. Claro, lógicamente. Claro. <laughs> Entonces sí. era como, como que me dejaba mucho en evidencia en la calle. Y ya después como que empezó a pasar de, pues, de estar saliendo, tomando el sol, lo que sea, tomando un refresco, lo que sea, de ir siempre a su, a su casa. O sea, incluso su madre no sabía nada, hacía como que había más amigos, tal. Sí es cierto que veía ya a mis padres pues, agobiados en el aspecto de, joder, es una cría, se ha quedado sin amigos, no sale, claro. tal, entonces ya era como mi madre, era, vete de casa sal, ¿sabes? Haz cosas. Sí, que... sí, sí, y muchas veces era como, ¿Y ¿dónde coño voy si sí. no tengo amigos, ¿sabes? Llega un momento en el que repito curso por el estrés y todo eso, porque me empiezan a dar unos mareos, uh -huh. que se me cae la tensión, el azúcar, lo que sea, y me ingresan por hacerme unos, unas pruebas, ¿no? Me ingresan un lunes, llega el jueves y él no me y Yo era como. Eh, es mi pareja, sí. <laughs> Hola, me sí, quieres un poquito. Sí. Y claro, me mandé un SMS en plan: eh, A ver, no veo muy normal, ¿sabes?, que siendo tu pareja, se supone que me amas y todo eso, que no hayas venido a verme. Y, y bueno, al final, pues apareció el jueves y vino a dejarme al hospital. Vino a dejarte al hospital. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te dijo? Me dijo como que, como yo pensaba que él no me quería, ¿sabes? Porque pues lo dejábamos. Y me quedé. O una sea, excusa un poco rara. Sí. O sí. sea, no me daba mm, mucho motivo. Y yo me quedé allí como no hay mundo. O sea. Claro. Se me ha muerto todo. Sí, es verdad que intentamos seguir hablando y tal. Y yo intentaba pues, volver, volver con él, sí. obviamente. Y él ya empezó, pues eso, a atacarme, a decirme que si era una mala persona, que si. Bueno, muchas palabras súper groseras y sobre todo a decirme que no iba a llegar a nada en, en la vida, que, que no iba a conseguir mis metas. Por haber repetido curso también era como que, que eso, ya era una aislada de, de la vida. O sea, en ese momento... Tampoco te planteas, estoy viviendo una relación tóxica o me está para nada, claro. Yo no me doy cuenta que esa relación lleva a ser tóxica hasta 10 años después. Claro. Y me costó también años, en plan. Bueno, me ha costado dos años darme cuenta también de, de que eso era algo tóxico no toxiquísimo. Y también me di cuenta gracias a, a una psicóloga. Y hace como dos años así, entré en una relación con un chico que desde un primer día me dijo: Yo no quiero nada serio contigo. Y yo dije: Vale, pues, o sea, me está marcando el límite desde el día uno, sí. ¿vale? Porque yo así no me puedo hacer ilusiones. Lo que pasa es que a lo largo de esa relación, a lo largo de los meses, pues él hacía cosas totalmente contradictorias, en plan. Bueno, pasábamos fines de semana juntos. Eh, me presentó a su madre, me presentó a todos sus amigos. Eh, hablaba de planes de futuro, de irnos a vivir juntos. Por ejemplo, a mí estaba cuatro días sin hablarme, literalmente cuatro días que desaparecía después de haber pasado un fin de semana increíble en el que yo me había sentido rollo. Vale, o sea, estoy en una relación eh, idílica, no. El siguiente paso, voy a ir a Walt Disney con esta, con esta película y de repente desaparecía cuatro días. No me cogía el teléfono, no me contestaba WhatsApp, nada, totalmente desaparecido. Y me volví a hablar eh, a los cuatro días de, ay, perdona, eh, perdona, cariño, es que he estado súper liado con temas de trabajo y tal. Y decían, oh, no pasa nada, me ha dicho cariño, eso significa que... Que le eh, importa. Claro, que le importa y me está viendo en una relación, eh, me ha dicho de volver a quedar, con lo cual, qué más da que no me haya hablado cuatro días y he estado aquí cuatro días, 24 horas pensando en él, pensando si estaba con otra persona. Da igual, da igual, borramos lo malo y te quedas con lo bueno. Y además, como él te decía, pues no quiero relación seria, después que sí, como que te estaba como mareando un poco, ¿no? La, la... Claro, yo sospechaba que él estaba con otra persona y a mí me decía que estaba loca, que esa persona era pues como su hermana pequeña y yo en ese momento decía, jope, pues igual estoy siendo tóxica, igual estoy diciendo palabras que le están haciendo daño, igual me estoy cargando lo que tenemos. Cuando una persona te empieza a atacar así, de, por ejemplo, en tu caso que le dijiste, pues creo que estoy con otra persona, que estás con otra persona, tal, no sé qué te llamé loca es como porque vas a la defensiva, ¿sabes? Claro. O sea, es como que, que ella se sentía un poco insegura de decir, sí. ostras, me han pillado, ¿no? Y cuando se lo contaba a mis amigas me decían, Rocío, no, o sea, te está poniendo los cuernos, te está poniendo los cuernos y no lo quieres ver. Y era como, bueno, no se lo voy a decir muchas veces porque ya me ha dicho una vez que estoy loca, si se lo digo dos, sufro el riesgo de que me deje, ¿sabes? En plan, <laughs> de que me abandone claro. y yo me quedo sola. Cuando no, o sea, por favor, evitemos esa situación de cualquier manera. Y me acuerdo que pues eso, o sea, básicamente él me, me dijo que hasta aquí porque yo estaba loca, en plan que yo estaba creando una toxicidad en la relación diciéndole que estaba con esa persona y a la semana pues estaba con esta persona. Mi segunda relación ya era de mi edad. Llegó un día que, que empezó pues a gritar, a ir a buscarme a mi casa que dónde estaba, que por qué salía, que por qué hacía esto, que por qué me ponía aquello y yo era como Hola, mis vecinas ya incluso decían, no está en casa, o sea, no está, vete. ¿Y dónde está? Porque no sé qué. Claro, mi padre quería matarlo. Y cuando realmente me di cuenta, porque yo lo defendía mucho, era como, no, es que me está protegiendo, tal, no sé qué. Porque es lo que él te, te vendía. ¿Qué claro. vas a hacer sin mí? porque necesitas protección? Que nadie te entiende como yo. Supongo que estar en una relación tan, tan tóxica es que te acabas olvidando de quién eres, ¿no? En plan, claro, es que de... claro, con él empecé ya pues a vestirme más o sea nada de ropa estrecha minifaldas escotera como que le sentaba mal sabes o sea eh... tú actuabas acorde a lo que él quería y ya está claro es que al final no tienes ahí ni voz ni voto claro entonces como o sea tú te sentías débil en esa relación o... sí o sea sí. yo al final era como lo que tú digas hasta que llegó el día que me partió el codo sí Ostras, vale. eh, yo llegué a mi casa le dije a mis padres que nada con unos amigos jugando me había roto el codo y tal eh, seguramente se enteren en este momento <laughs> y, y bueno yo ahí ya fue como o sea se acabó o sea realmente si me quiere que ha podido ser sin querer como les decía tal no sé pero o sea yo no lo veía así y evidentemente no era así entonces en la verdad que supo bastante bien manejar mi mente <laughs> De, de eso, de estar sí. todo el tiempo manipulándote, de no poder salir ni siquiera a la tienda del lado de tu casa, claro. porque es como... No sé, nunca, nunca he vivido tampoco ese extremo eh, y tampoco el llegar al maltrato físico, al, al maltrato físico también me parece un extremo, una línea roja tan heavy de, de cruzar, que es que mantener a esa persona en tu vida es lo que tú dices, en plan, para tú misma no poder ni ver en ese momento después de romperte un codo, querer excusarlo, contarle a tus padres que habían sido unos amigos, o sea... Es, que tu cabeza esté en ese punto de manipulación, en esa toxicidad también, es tan heavy que yo creo que es que o tienes ayuda de alguien claro. o, no, o es imposible salir. Sí, sí, porque al final tú estás débil mentalmente claro. por, lo que había, por lo que ya había pasado. Entonces, claro, una persona que está ahí todo el tiempo comiéndote la cabeza, diciéndote tal, al final ahí eres muy vulnerable. Y en el momento en el que alguien te da como esa seguridad. Admites todo, ¿no? Claro, yo al final todavía seguía un poco con, con la depresión de mi primera relación, ¿no? Entonces verme a alguien que, que como que me apoya, que me entiende tal, yo imagino que también ahí pues como que confundí un poco sentimientos, ¿sabes? O sea, sí. veía que alguien me apoyaba y era como, es que si no estoy con esta persona, ¿quién me va a apoyar? Intenté dejarlo en varias ocasiones, pero él decía que se acababa cuando él quisiera. Vamos, no salí si no fue gracias a un amigo que en el instituto me levantó la mano, lo vio y dice: Ella no te va a denunciar, te voy a denunciar yo como no la dejes ahora mismo. Y gracias a Dios y gracias a ese amigo, o sea, que le tengo un aprecio increíble a, a día de hoy, eh, pude salir de esa relación. A mí lo que me pasó cuando acabó esa relación, yo me, sentí, me sentía totalmente perdida y me sentía de: ¿ahora qué hago? O sea, si yo lo único que quiero es estar con esta persona, sentía que había perdido meses de mi vida. No sé ni quién soy, no sé lo que busco y me ha dejado por otra. O sea, no valgo, ¿ahora qué hago? Y yo estuve pues luego como cuatro o cinco meses que es que me acuerdo que me hablaba un chico y me molestaba. Me tendría como una rabia contenida y un tal y fue cuando empecé a ir al psicólogo y supongo que a ti que lo has vivido de una manera mucho más fuerte, te habrá costado mucho más el, el empezar más relaciones. No en relaciones, sino a la hora de que se acercaba algún amigo lo típico de, ah, un abrazo. Y, y reaccionaba como con miedo. Entonces me costó mucho abrirme a los demás, el confiar en los demás, pero ya daba igual si fueras chicos, chicas. O sea, era como me cerré en mí misma de claro. una manera que yo creía que no levantaba cabeza. Y supongo que ahí también el tema de la psicología y de la terapia te ayudaría en una Claro, manera. claro. Yo, eso, seguí, seguí con la terapia. Me centré en mi escritura, en mis estudios, en mí y dije, ya está a paso de, de los hombres que se vayan sí. por ahí, que hagan lo que quieran y, y yo me centro en mí y ahí fue cuando ya empecé pues a valorarme un poquito más sí lo que hablo yo también muchas veces con, con mis amigas que no sé si te pasará a ti y ellas me decían tías es que parece como que te vuelves adicta a una a una relación tóxica sí 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 yo decía joder Maika, es tan fácil como decir <laughs> coge la Y yo, claro no. no o sea no quiero salir pero no puedo Muchas veces te da miedo pedir ayuda porque es como, es que me van a ver como que estoy loca, tal. Ojo, claro. no, jolines, o sea, todas las personas podemos tener un momento de bajón y necesita ayuda de profesionales, sino claro. para qué los tenemos. Y algo que eh, a mí me costó también hablar mucho con la psicóloga, eh, no sé si tú lo has hablado o si lo quieres hablar o no, pero el tema, por ejemplo, del, del sexo, que yo es cierto que yo nunca lo he llevado a ese extremo, pero hay, que hay muchas veces que condiciona. Sí, es cierto que en el que más me pasó eso fue la tercera relación que tuve. La tercera relación que tuviste sí que viviste el tema de claro. del sexo como un castigo de si no sí. lo tengo eh, estoy mal con mi pareja no claro como es que no quiero hoy o no mm. me apetece o no yo qué sé me encuentro mal tal bueno básicamente decir lo que quieres sí, y lo que no lo que es lógico en una relación no pero fue una relación más sana o también fue algo tóxico de empezó siendo sana hasta que Se bueno transformó. sí al final ya de toda la relación era como eh, quiero que dejes lo del modelaje y me salió una compañía de teatro aquí en Madrid para empezar y tal. Empezas ensayos y ya era como, contigo, tal, no sé qué, como lo tuve que dejar. Empecé con los certámenes de belleza también estando con él. Y, y era como, es que claro, te estás exponiendo, tal, no sé qué. Y digo, eh, vamos a ver pues si no. O sea, él, él Básicamente lo que yo creo y veo es que él estaba, o sea, como cargándote a ti una inseguridad que él tenía de... A ver si por estar expuesta me la van a quitar, como si fuese un, una pieza de museo, ¿no? En claro. plan, un trofeo, vaya. ¿Por qué? Porque no me tenía controlada. Muchas veces salía del trabajo y me recogía. Yo qué sé, era por la noche y me llamaba. O sea, a las 11 de la noche, todas las noches llamándolo, como que ya estoy metida en la cama y es como, eh, claro, pues en ese momento no lo veo tan, pues algo normal. A mí me dejó una huella de que, por ejemplo, a la hora de querer conocer a mi pareja, que mi pareja es del día 1. Tuvo mucho interés en mí y me lo demostró de mil maneras. Y yo estaba tan cerrada en banda y tan desconfiada: me va a volver a pasar, me van a volver a poner los cuernos, me van a volver a engañar. Y yo era la primera relación que yo enseñaba en redes. O sea, para mí también fue como un paso muy grande porque yo tenía como mucha seguridad con él por primera vez: de jope, pero esto es, en plan, que me traten bien, que no haya discusiones, claro. que me hablen todos los días, que me pregunten qué tal estoy, qué me gusta, qué quiero, en plan, qué, qué fantasía es esta, ¿no? Y de repente eh, al exponerlo en redes, pues eh, a mí me pasó que me empezaban a escribir que si me estaba poniendo los cuernos, qué tal. Y yo decidí en plan, vale, me está poniendo los cuernos, lo dejo. Y me acuerdo que después de eso yo hablé con mi psicóloga varias sesiones porque me costaba muchísimo confiar. Y a día de hoy me sigue pasando. ¿eh? O sea, yo estoy en el sofá de mi casa con mi pareja y me escriben mensajes de, te está poniendo los cuernos en no sé dónde. <laughs> lo que pasa es pues, que pues también gracias a la terapia y también pues, mucho trabajo personal, lógicamente. Eh, pues he, he sabido ver lógicamente mi relación desde dentro y no desde los ojos de cualquier persona desde fuera y a día de hoy me sigue pasando muchas veces oye te parece bien que me ponga esto o vamos con sus amigos salimos lo que sea y es como oye te parece bien que me ponga una falda y unos tacones y tal y es como todo lo que te dé la gana sabes y mira el pedazo de novia que tengo yo o sea no claro entonces yo le digo anda deja. no seas tonto no sé qué, en serio y, y yo te quería decir, a ver, si estás de acuerdo conmigo, en, a mí por ejemplo, las bases que me dio como mi, mi psicóloga para empezar esta relación, yo siempre buscaba como un chico que físicamente fuese muy atractivo, que fuese bastante popular o conocido, eh, y en el que yo siempre pues había tenido el rol de sentirme más pequeñita que él. Y mi psicóloga a mí lo que me dijo, eh, y porque en vez de buscar siempre chicos que sean así, que tengan esto eh, X cualidades, te, no te conviertes tú en eso, en lugar de buscarlo en otra persona. Y me acuerdo que eso a mí como que causó un shock de... ¿Cómo? <laughs> Pero o sea, ahora tengo claro en la relación en la que estoy, por ejemplo, que hay ciertos límites que ya no se pueden pasar, que yo tengo mi vida, que somos dos seres totalmente individuales, y que compartir vida no significa tener que dejar mi vida aparte por, claro. por dar el 100% por otra persona. Y justo es que empecé con mi pareja actual, con Atreyu, que es chico más fantástico. Que me apoye tanto, que esté siempre ahí cuando estoy mal, que sepa cuando estoy mal. Una relación es eso, lo que estás viviendo ahora, que es algo sano, un amigo, un compañero de vida y que sepan acompañarte en cada proceso de tu vida y no juzgarte tampoco, ¿sabes? Claro, tal cual. Atreyu, pareja actual de Maika y yo, charlaremos al otro lado del espejo sobre las secuelas que deja una relación tóxica. ¿Cómo irá Maika al principio de la relación? Fría. Sí. La verdad que era una persona que ibas a darle un abrazo o como que se apartaba. O muchas veces intentabas decirle, oye, pues te apetece que vayamos a comer, te apetece hacer algo, y bueno, si tú quieres, tal. Que nunca daba su opinión. Cuando vienes, pues con todo este pasado en la mochila, obviamente siempre hay unas consecuencias y te condiciona ¿no? en la relación, en este caso claro. la vuestra. Entonces que tú seas ese ancla, ¿no? Que le diga a Maika, oye, que esto no es normal o que hace que trabajarlo. Mm. Claro, pues le viene muy bien a ella y, como digo, pues a cualquier persona que haya podido tener una relación tóxica previa. ¿no? Joder, te creas una coraza, pero por miedo a que alguien te pueda hacer daño de verdad. Claro, a que esto pueda volver a pasar. Exacto. Pero al final no podemos ser independientes afectivamente de, de las personas en general porque necesitamos redes de apoyo. Y esto en la pareja me parece algo fundamental porque al final es un vínculo directo una persona con la que tú haces equipo eh, con la que estás día a día compartes discutes no y todo lo que estás escuchando constantemente al final te lo terminas creyendo tanto si es bueno como si es malo entonces hay que tener personas alrededor que sumen y que nos aporten pues esa positividad no me hacía mucha pregunta de oye puedo ponerme esto o puedo ponerme aquello uh -huh. cosa que que de normal te extraña Oye, porque me pides permiso para ponerte un top una falda no, no le veía mucho el, el sentido Pero ya claro cuando ya te cuentan todo ya lo entiendes claro claro le das un sentido mm. dices claro es que tú has pasado esto durante tus relaciones anteriores entonces has normalizado este control que en realidad no es normal ¿no? fíjate es. a veces hasta lo romantizamos incluso pensamos que que es porque la otra persona se preocupa no hay mucho miedo latente, ¿no? Un miedo que, que no se ve, pero que se siente y que evidentemente el cerebro, a modo de mecanismo de supervivencia, intenta manejar haciendo este tipo de preguntas, ¿no? Oye, ¿puedo? Oye tal? Oye cuál? Sí. Entonces, claro, cuando sales de ese contexto y entras en otro totalmente diferente, por supuesto, sigues haciendo las cosas que has normalizado. Pero algo dentro de ti te dice, sigue controlando porque no puede haber nada. En el aire, no no puede, claro. no puede haber espacio, la incertidumbre. ¿Y qué te ha funcionado a ti para que esto no suceda? Para, para calmar este miedo y que no pasen cosas malas. Preguntar, pedir permiso. La forma de ayudarla o de ver que eso no tiene que ser así es cuando te pide permiso y tal, el que tome ella su propia decisión. Es importante que la otra persona también te muestre, en este caso tú, que puede venir sin miedo. Es claro. decir, que no le das una respuesta de control, de. ¿no? de que ella tiene que tener un comportamiento sumiso sino todo lo contrario tu mensaje es puedes estar tranquila estoy aquí soy un refugio para ti estamos juntos somos un equipo esto me parece maravilloso o sea ese mensaje que tú le trasladas todos los días es importantísimo y lo estás haciendo genial tanto tú como ella Muchas y por gracias. tu <laughs> y por tu parte también porque de primeras encontrar una situación tan complicada también hay que saber llevarlo y hay que tener paciencia y hay que saber estar. Y eso todo el mundo a día de hoy no sabe hacerlo. De hecho, poca gente sabe hacerlo. Y creo que es algo digno de admirar. Por último, nos reunimos los cuatro para comentar todo lo que ha salido a la luz en la cámara de Gesell. Bueno, como sabéis, Atreyu y yo hemos estado viéndoos detrás del espejo. Toda vuestra conversación ha sido muy interesante, muy enriquecedora, estoy segura. Y bueno, pues yo he ido tomando mis notas acerca de cosas que me gustaría comentar ahora que estamos todos juntos. Y vamos a empezar con una cosa que ha dicho Rocío. Tú estabas hablando de una relación que tú tuviste, ¿no? que fue tóxica. A mí lo que me pasó, me sentía culpable si le preguntaba qué le pasaba porque me sentía que invadía su espacio, porque él me hacía sentir así, mm. sentía como que le estaba agobiando. Y por otra parte, yo tenía tanta inseguridad en mí que no sabía sé cómo actuar, entonces necesitaba preguntárselo. Eh, fijaos esto, se llama disonancia cognitiva. Porque por una parte la persona nos dice una cosa, pero luego con sus actos demuestra otra, ya sea algo positivo o negativo lo que demuestre o lo que diga. ¿no? Pero esto cuando el cerebro lo procesa entiende dos mensajes diferentes. O sea, no hay una base estable de la cual partir y a partir de ahí crear una idea sobre la relación. ¿no? Entonces esto daña mucho las bases de la relación, porque por una parte te entra el mensaje positivo de si quiero algo ya sea demostrado a nivel conductual o, ¿no? o, o, dia o, o dialogando, pero por otra parte me entra un mensaje negativo, que es no quiero estar contigo. ¿Y qué hace la cabeza con esto? No sabe procesarlo, se pierde completamente. Entonces decimos que metafóricamente hablando es como si rompiera con el cerebro la situación. Y así se genera una incertidumbre hacia el vínculo. Es decir, ya no sé si estoy con esta persona, si no estoy, si me quiere, si no me quiere. Y a partir de ahí... Empieza el fenómeno de la montaña rusa emocional. Un día estoy bien, otro día estoy mal. También comentabais esto ¿no? De, en la charla, que había días que estabais súper bien, porque la, la relación parecía que iba bien. Esto lo decías tú, sí, ¿verdad, sí. lo que he contado antes. De vez en cuando me dejaba hablar cuatro días después de un fin de semana. Te hacía agostín. Exacto, me hacía agostín cuatro días y luego lo normalizaba. Pero la pregunta es: ¿te está compensando todo esto? O sea, todo este sufrimiento. ¿Te merece la pena para continuar dentro de esta relación? No es tan fácil, hay una adicción. Las adicciones se pueden tener a, a, pues a, a sustancias, ¿no? pero también a relaciones, porque los momentos buenos, cuando estamos arriba de la montaña rusa emocional, nos chutan dopamina y el cerebro con eso, claro, disfruta mogollón, porque es una fiesta, es un, un refuerzo. ¿no? Entonces, cuando no estamos en ese momento, sino que estamos en la... Montaña rusa, pero en la parte de abajo de la montaña rusa, que estamos con todo el bajón, la tristeza, ¿no? necesitamos de nuevo ese chute de dopamina. Entonces el cerebro lo busca y dice: Oye, ¿dónde está esto que me hacía sentir tan bien? Porque yo no quiero estar sin esta persona. Lo asociamos, asociamos que esa persona nos va a dar algo bueno. Y fíjate, tú has dicho que tardaste 10 años en darte cuenta de que estabas en una relación muy tóxica. Él, de hecho, me, me denominaba como un diamante en bruto que había que pulir. Entonces, Fíjate. era como que él quería pulir ese diamante a su manera. Quería controlarte. También crees que es lo que te toca vivir y te agarras a lo que llegue, en plan, pues lo consideras como una oportunidad increíble tener una persona que en algún momento te trate bien. Entonces, yo creo que también influye mucho el no poder salir de una relación tóxica cuando tú anímicamente no estás bien. Dicen que el amor es ciego, pero es que esto no es amor, esto es dependencia emocional. Esto es una relación tóxica, el vínculo nos hace daño y aun sabiéndolo muchas veces como tenemos esa ilusión de que todo cambie esta ilusión es muy poderosa porque nos quedamos con lo bueno que decías antes sí. tú también Rocío eh, y te mantiene ahí, ¿no? Sí. Y cuando viene lo malo lo ignoras porque dices bueno es malo no me gusta pero es que también tiene cosas buenas las cosas buenas son muy buenas estamos a veces tan acostumbradas a, y yo me incluyo eh <laughs> a que nos traten mal a que nos hagan el ghosting el refuerzo intermitente la ruptura no de ahora te quiero ahora no te quiero eh, la luz de gas no que nos hagan creer que, que nos inventamos las cosas que a lo mejor te están sí. poniendo los cuernos y te dicen no no esto no es así y tú dices ostras eh, tendré yo la culpa soy yo, sí. <laughs> claro estoy bien paranoiada con <laughs> esto no, ¿No? fíjate y, y nos estamos acostumbrando a eso y, y cuando conocemos a alguien que nos aporta esa sensación de bienestar como Treyu contigo, decimos, wow sabemos sea, hemos normalizado lo otro y, y ensalzamos lo que debería ser lo normal, ¿no? Decías, Maika, cuando conociste a Treyu, claro, flipabas en colores, ¿no? Sí. Al final, para mí es un apoyo súper grande el hecho de que pues, también entendiera que venía de, de todo eso ¿no? y al final pues que te entienda, que te escuche, que siempre está ahí en los momentos difíciles, tanto el uno como para, para el otro, ¿no? El poder equivocarme y sé que no voy a ser juzgada, ¿sabes? Qué bonito. Que al final es eh, lo importante. Madre mía, es que me hemos no. Qué bonito. Maika, ¿qué le dirías a tu yo del pasado, desde lo que sabes en el presente? Le diría que diera el paso a, a pedir ayuda y no esperar. Atreyu, ¿qué te habría gustado decirle a esa Maika? Que no estás sola, que hay mucha gente que tienes cerca que te puede ayudar, que puede estar a tu lado, que cuentes con esa gente. Creo que va a ser muy útil porque todas aquellas personas que nos estén viendo probablemente hayan normalizado o romantizado incluso cosas que ni son normales ni son románticas, porque tienen que ver con el control, con el abuso emocional y gracias a esto puedan abrir los ojos y como dice Maika, pedir ayuda porque nunca es tarde, ¿verdad? Claro que no. Uno de los factores determinantes para poder ser feliz en esta vida es rodearnos de personas que sumen y ser nosotros también para ellas lugares seguros y refugios. Y esto es especialmente importante en las relaciones de pareja. Por eso quiero que sepas tres cosas. Y es que quien te quiere de verdad no te genera dudas sobre la relación. Hoy te quiere y mañana también. No te percibe como un enemigo. Y cuando lo necesitas, siempre está a tu lado para apoyarte pero no te hace creer que le necesitas para ser feliz. Porque sin salud mental no hay salud.